es esta. Integral secante al cubo. Secante al cubo de x, de x. ¿Bien? Entonces, lo que requiero es hacer lo siguiente. Como es una potencia impar, requiero llevar esto siempre a potencias pares. Es la única manera de trabajar bien con esto. ¿Ya? Entonces, al llevar las potencias pares, esto sería igual a secante al cuadrado de x por la secante de x. Mucho ojo, cada que tengan integrales con funciones trigonométricas, con funciones, perdón, con potencias impares, traten de llevar todo eso a potencias pares y luego transformen. ¿Ya? Para eso están las herramientas de trigonometría, para ayudar a transformar. Bien, entonces tenemos acá lo siguiente, que U, llamamos U ¿a quién? Exacto, observe que aquí el famoso liate no funciona para nada, ¿ya? Para nada. Aquí es saber coger la forma más sencilla, como U. La forma más sencilla es esta. Pues no hay, esta función no tiene potencia. Por eso se le llama sencilla. Ahora elegimos el diferencial como el resto. Bien, entonces tendríamos que la integral secante al cubo de x de x es igual a tener, ah bueno, entonces antes de, dijimos de que U sería igual a ¿quién? Secante. ¿Que el de U sería ¿quién? ¿Cuál es la derivada de esto? Exacto. Secante de X por la tangente de X. Diferencial. Dijimos que el de B era igual a ¿quién? DB era secante cuadrado de x. Un momento que esto no va a caer acá. Y hagámoslo acá de una vez. U secante de x. DU es secante por la tangente de x. Y el de B es igual a la secante cuadrada de X, de X. ¿El B es igual a quién? La integral de la secante cuadrada es la tangente, ¿cierto? Es la tangente. Muy bien, ahora siga la flecha. Entonces, ¿esto sería igual a quién? Integral secante a la 3 de x es igual a u por b, que sería secante de x, tangente de x, menos la integral de b de u, que es igual a ¿quién? A tangente cuadrada de x por la secante de x, diferencial de x. Tangente cuadrada de x por la secante de x, diferencial de x. Bien, entonces, ojo, lo que hacemos es transformar ¿a quién? Aquí, tangente cuadrada de x, porque es la parte más difícil que hay, ¿ya? Por tener potencia. Entonces, observe acá. Tenemos al cubo. ¿Se llevó a qué?
a términos pares o no. Cuando se lleva a términos pares, bien, atacamos por ahí por ese lado, elegimos el U, el DB, muy bien, bien. Reducimos, obtuvimos esta o no. Bien. Para hacer esta, obviamente necesitamos tener los conocimientos de las otras técnicas de integración que son potencias trigonométricas, ¿ya? Pero en una forma más simple y sencilla es porque esta es la parte más difícil de esta integral, la potencia, ¿ya? Entonces la transformamos, ¿listo? Entonces vamos a transformar esa parte difícil, ¿bien? Entonces esto sería secante de X, tangente de X, menos la integral. Esa transformación es con identidades trigonométricas, ¿sí? Y sabemos que tangente cuadrado es ¿qué? Es la secante cuadrada de X menos 1 por la secante ¿de quién? De X por el diferencial. ¿Ya? Luego, esto va a ser igual a tener, esto es que es secante, aquí es secante, ¿cierto? Bien, secante. Bien, entonces tendríamos acá secante de X, tangente de X, menos, voy a hacer la multiplicación acá, una distributiva. Secante cuadrado por secante es secante a la 3. Diferencial. Menos por menos, más integral de secante de X de X. Sigo. Esto es secante de X. Tangente de X menos la integral secante a la 3 de X más la integral de la secante es logaritmo natural ¿de quién? De la secante más la tangente ¿o no? Esa es la integral. Entonces sería logaritmo natural de la secante de X más la tangente de X. Bien. Ahora, ¿qué es lo que nos quedan acá? ¿No más qué? ¿Una qué? ¿Una integral secante al cubo o no? Pero sigo teniendo esta integral y es esta misma o no. Entonces, lo que voy a tener ahí es cuando el perrito se busca la cola y empieza a dar la vuelta, ¿o no? ¿Cierto? Empieza a dar la vuelta. Entonces, a eso es lo que nosotros llamamos una integral cíclica. ¿Sí? Cíclica es que voy a volver a hacer lo mismo. Bien, ojo. Pero como es una igualdad, ¿sí o no? Entonces funciona como una ecuación. Entonces acá tendríamos un signo menos o no. Entonces pasaría ese menos aquí como ¿qué? Como un más o no. Y tendríamos dos veces esa secante o no. Bien, entonces vamos a despejar. Listo. Entonces quedaría dos veces. Quedaría dos veces la secante. La integral secante al cubo de x, que sería igual a quién, a la secante de x por la tangente de x más logaritmo natural de la secante de x más la tangente de x. Estamos, más c. ¿Estamos ahí o no? Bien, entonces pasa a dividir ¿quién? El 2. Es que haría la integral secante al cubo de x, y sería igual esto a un medio que multiplica a todo lo que hay,
hay secante de x, tangente de x, más logaritmo natural, secante de x, tangente de x, más c. Y esa sería nuestra respuesta. Tangente de x, logaritmo natural. Es signo que vamos a volvernos acá, menos por menos queda más. ¿Sí la cogió? Y este menos que hay acá pasa aquí al otro lado de la igualdad como más. ¿Sí la cogió? ¿Cómo? ¿Cuál? El signo negativo. A este secante. Quedaría menos secante 3, porque secante cuadrado por secante menos secante al cubo. Hace rato lo afectó. ¿Cierto? No lo afectaría, hace rato lo afectó. ¿O no? Estoy haciendo la distributiva. ¿Cierto? Estoy haciendo la distributiva. Secante al cubo, menos. Más por menos, menos. Menos por menos, más. ¿Listo? Ok. Y esa sería la respuesta final.